Quiero que te alejes de mi hermana, porque personas como tú, lo único que buscan es su dinero. Y así que tú no vas a estar cerca de ella. Yo creo que Alexander ya sabe que estoy enamorada de él. Nicole, ¿qué te pasa? ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Yo no sabía que su hermana estaba enamorada de mí. Pero créame, que ella también me gusta y no quiero hacerle daño. Él es solamente un simple ya. No, hermana, no solamente es un no. Tampoco la quiero por su dinero. Por favor, no se confunda. Deme una oportunidad y verá que soy bueno. Escúchame muy bien, Tino. Mi hermana no necesita un jornalero como tú. Los $7 que te pago al día, a ella no le alcanza. Él es el hombre de mi vida. Quiero entregarle mi pureza. Hermana, quiero que él me haga sentir mujer. Yo jamás he estado con un hombre. Yo no puedo dejar que Nicole se salga con la suya. Ese hombre es mío por derecho. Y sí o sí va a tener que estar conmigo primero. Con todas las cremas y los maquillajes que utiliza. Es un dinero que tú nunca has visto en tu vida. Nicole, por favor, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo te vas a rebajar a ese nivel, por Dios? Hermana, por favor, son mis sentimientos. Mira, a mí no me importa que Alexander no tenga dinero. Aléjate de ella. ¿Me estás escuchando? Porque no te quiero ver cerca. Y así que ponte a trabajar. No te vas a rebajar tanto. Toda la vida hemos estado acostumbradas a tener lo mejor. Tengo que hablar con la señorita Nicole. Incluso los mejores hombres a nuestra disposición. Para que tú te vengas a meter con un campesinucho y ya. Tengo que decirle lo que está sucediendo. No quiero meterla en problemas. No puedo creerlo. No, Nicole, discúlpame, pero yo no voy a permitir que dejes el nombre de nuestra familia por el suelo. El apellido Aguilar se respeta, que te quede claro. Pero si la señorita Nicole en serio está enamorada de mí, yo no la puedo rechazar. Y que ella también me gusta. Hermana, por favor, ya basta de hablar así. ¿Y ustedes de qué hablan? No me empiezan a contar. Nada importante, hermano. Seguro que nada importante, Nicole. ¿No le piensas contar a nuestro hermanito? Belén, por favor. Bueno, si no se lo dices tú, se lo digo yo. Lo que pasa es que aquí nuestra ilusa hermana está enamoradísima de ese trabajador sucho, Alexander. Eso yo ya lo sabía. Porque todos los trabajadores andan hablando de ese tema. No puedo creer, Nicole, que una hermana mía sea una... ¡Qué vergüenza! A la familia Aguilar la respetas. Porque si no lo haces, hermanita, te voy a mandar a un convento. Y ahí vas a saber quién soy. No, hermano, por favor. Tú no tienes que hacer eso conmigo. Más claro, las espero en la casa. Que quiero arreglar la cuenta de unos caballos. Sí. ¡Se mueven! Bueno, hermanita, yo creo que no te conviene que te demores mucho, ¿no? Te tienen entre la cuarta y la media. No te demores. No te demores. Yo no voy a dejar que mis hermanos salgan con la suya. Es más, hoy mismo le voy a demostrar mi amor a Alexander. ¡Ahí viene! Es como una señal divina. Ay, no. Siento esas maripositas en el estómago. Alexander, hoy día vas a saber toda la verdad. No me importa lo que piensen mis hermanos. Alexander, tengo que decirte algo. Yo también tengo que decirle algo, señorita Nicole. Pero no sé cómo empezar. Bueno, yo le voy a lanzar de una lo que yo quiero decirle. Estoy enamorada de usted. Ay, de verdad que me halaga demasiado. Mire, yo ya lo sabía. Disculpe mi imprudencia. Lo que pasa es que todos los compañeros lo andan diciendo, que usted está enamorada de mí. La verdad es que yo no lo podía creer. Hasta esta mañana que su hermano me fue a reclamar. Y yo no sé por qué. La verdad es que yo no sabía de esto. Pero sí quiero decirle que usted también me gusta. A ver, hermanita, me hacen falta algunas veces. Las ganancias de este mes son ilógicas. Explícame por qué motivo. Margarita, sí, lo que pasa es que mi hermano no acepta con usted porque ya ve que es un... no tiene dinero como nosotros, pero a mí no me importa lo que piensen ellos. De verdad, yo desde hace mucho tiempo he estado enamorada de usted y no he sabido cómo decírselo. De hecho, ahorita estoy un poco nerviosa.
Mira, hermano, tienes que entender. Lo que pasa es que, como tú ya sabes, como el abogado nos explicó, la situación está difícil. Yo no quiero perder mi trabajo y tampoco quiero que usted tenga problemas con sus hermanos. Resolvamos eso. Y que su hermano, pues, me dé la bendición para poder salir con usted. Y pues algunas de las vacas ya seleccionadas, de las mejores, las tuvimos que vender pero a mitad de precio. Porque realmente está todo muy complicado, nadie quiere comprarlas. Ay, pero mi hermano es muy bravo. Él cuando no quiere algo hay que obedecerle, porque si no me va a mandar a un convento. Mi ganado es exportado del extranjero. Son las mejores reses que yo tengo. A ver, mira, hay una cosa que tienes que entender. Esas vacas ya estaban viejas, ¿entiendes? Nadie nos iba a dar el dinero por el que tú las compraste en un principio. Dejemos todo en las manos de Dios. Mire, lo que es para uno, ni aunque te pongas ni aunque te quites, eso va a ser para ti. Así que yo tengo mucha fe. Mucha fe en Dios y mucha fe en el destino. Es muy poderoso. Yo sé que el destino, si quiere que estemos juntos, así va a pasar. De verdad, muchas gracias por el consejo y también por escucharme. Yo sé que sí vamos a poder estar juntos. Wow, Margarita. Definitivamente, el amor no tiene precio. El amor es algo increíble. Bueno, vamos, ven. Vamos al corral. Ven. Tú tranquilo, mira, yo me estoy encargando de todo esto y todo está yendo perfectamente bien. El abogado ya me explicó, yo ya hablé con él y vamos a empezar a invertir en una nueva plataforma con la que vamos a ganar muchísimo más. Así que cálmate, déjalo todo en mis manos, ¿sí? Mira, Belén, espero que estés haciendo bien las cosas. Porque si no, te la vas a ver conmigo. ¿Me escuchaste? Obviamente estoy haciendo un buen trabajo. Más te vale. Ay, el plan está yendo a la perfección. Todo justo y como yo la planeé. Ahora sí, le voy a quitar todos mis hermanos. A Nicole por metida y por quitarme el hombre que me pertenece. Y a William porque mis papás lo eligieron a él antes que a mí por ser hombre. Y dejarle toda la herencia, por favor, como si él pudiera con tanto. Ay. Hola, abogado, ¿cómo está? Sí, ya tengo todo preparado. Solo necesito que usted me envíe los papeles para que mi hermano los firme y ya estaría todo listo. De eso no se preocupe, que le voy a dar una jugosa recompensa por el favorcito que me está haciendo. Muchísimas gracias. Sí, tranquila. Adiós. Bueno, ahora sí, todo va a salir como yo quiero. No puedo creerlo. Esta mujer le va a fallar a sus propios hermanos. Tengo que advertirle a don William. Y también a Nicole. Esta mujer es una víbora. De verdad que no puedo creerlo. Don William, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué vienes agitado así? Mire, tengo que decirle algo. Yo sé que usted no me cree y que también tuvimos problemas por lo de su hermana. Pero mire, yo le voy a aclarar toda la situación. Aquí el malo no soy yo. Pero cuenta rápido, ¿qué es lo que está pasando? Mire, la persona que le quiere hacer daño la tiene en su propia casa, comiendo en su mesa, bebiendo su agua. ¿Pero cómo es eso? Explícame ya, sin rodeos, sin nada. Mire usted mismo. ¿Reconoce quién es esa mujer? Ya tengo todo preparado. Solo necesito que usted me envíe los papeles. Escuche lo que está diciendo. Para que me firme y ya estaría todo listo. ¿Pero por qué? Es un plan con el abogado. Escúchenme. Le quiere quitar todo. Ella está furiosa. Está furiosa por lo de Nicole. Y también porque usted, su papá le dejó toda la herencia. Y usted tiene todo el poder. No puedo creer esto. Escúchenme, tranquilícese. Sé que yo solo soy un campesino. Pero escuché la situación y usted tiene muchas cosas en su cabeza. Tal vez su mente la tiene muy ocupada y no piensa claro. Su hermana hizo un plan con el abogado para traerle un documento en donde lo despoja de todos sus bienes. Eso quiere decir que usted ya no va a ser dueño de nada. Lo va a hacer su hermana y ella le va a dar un porcentaje al abogado. Sé inteligente. Deja que ella venga con el contrato. Que le muestre todo lo que tenga que mostrarle. Yo voy a estar escondido con las evidencias. Cuando sea necesario, yo voy a salir con estas evidencias. Y usted verá qué hace. Si la manda a la cárcel o qué castigo le da. Eso depende de usted.
Un momento, Ñaño. Me está sonando el teléfono. Justamente es Belén. Tranquilo, tranquilo. Contesta. Aló, Belén. Dime qué pasó. Que te firmen los documentos. Ah, lo de las reses. Muy bien. Tráelos, tráelos. No hay problema. Acá te espero. Estoy en la salida. Perfecto. Ya viene para acá. Así que mira, en el plan que quedamos, tú escóndete y yo la espero aquí. Sí, listo, no te preocupes. Me voy a esconder detrás del carro. Aquí me voy a esconder. Yo sé que las cosas van a salir bien. Dios, en ti confío, Señor. Está mi hermano. Es hora de hablar con él y decirle toda la verdad. Yo amo a Alexander. Hermano, necesito hablar contigo. Yo también. Quiero pedirte unas disculpas. Te voy a dejar salir con Alexander. ¿En serio, hermano? Ay, de verdad, muchas gracias, pero ¿cómo así cambiaste de decisión? Tranquila, no te preocupes. Hermanito, qué bueno que te encontré. Mira, aquí están los papeles que tienes que firmar para lo de ganado. El ganado, ¿no? Sí, el ganado, hermanito. Pues déjame decirte que eso es una bat... ¿Qué te pasa? ¿Tú pensabas que me ibas a engañar? ¡Alexander, sal por favor! Ya me están llamando. Es hora de enseñar las evidencias. Que de una vez todos se den cuenta que esta mujer es una mentirosa. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso te volviste? No se volvió. Tiene evidencias de todo lo que dice. Esta eres tú. Solo necesito que usted me envíe los documentos. Sí, hermanita. Pensaste que me ibas a ver la cara, ¿no? Mira, cállate. ¿Y tú qué te crees? Solamente eres un simple trabajador aquí. Mira, ya cállate. Ahora la que se vaya a un convento eres tú. ¿Qué? Y Alexander, te doy mi bendición. Tú no me vas a mandar a ningún convento. Estás mal. Y ahora todo lo que hacía Belén lo vas a administrar tú. Oye, no. Eres mi mano derecha. Ah, yo soy tu hermana. Muchas ¿cómo gracias. Vas a hacerle todo eso a ese trabajador? Vamos. Oye. Ahora mismo te voy a llevar. Muchas gracias, cuñado. Wow, por fin estoy contigo. Y así como vieron esta historia, interpretada por actores, puede pasar en la vida real. Muchas veces tenemos oscuro nuestro corazón y no nos damos cuenta a quién lastimamos. Por esa razón, tenemos que tener tacto con lo que hacemos, con la decisión que tomemos. Recuerda que el amor es algo muy importante. Eso no se compra, no se vende, no se encuentra a la vuelta de la esquina. Acuérdate de algo muy importante. Si tú estás a cargo de tu hogar, si estás a cargo de tu familia, de tus hermanas, o eres un papá soltero, o eres una mamá que depende de sus hijos de él o de ella, tienes que tomar las mejores decisiones. No creas que una persona es buena porque tiene dinero. Una persona es buena porque tiene buenas intenciones y un buen corazón. Y a pesar de las intenciones, las hace con actos y demuestra que realmente quiere estar ahí. De esa manera tú sabes quién es la persona. No por el dinero, no por las influencias, no por lo que pueda hacer, sino quién es en realidad por dentro y quién es con Dios, si tiene una buena relación con Dios. Mi nombre es Alexander Chalacamá y esto fue una historia más. No te pierdas mi próximo capítulo. Dios te bendiga.